Estamos en contacto con una mujer extraordinaria, una querida hermana, Paola Barriga, la famosa abogada. Paola fue una de las abogadas, fue la única abogada que se comprometió con el caso de Patricia Flores. Yo ya no sé si es hace 20 años una niña que fue violada y asesinada en su colegio. Hoy día estamos amaneciendo en La Paz con el caso de la niña Esther. Paola, buenos días. Primero saludarte con mucho cariño. Decirte, ¿qué piensas? ¿Qué sientes de esto? María, querida, buenos días. Mira, me corta la voz. Gracias por su concepto. Un gran cariño también para todos ustedes, por su lucha, que es inmensamente grande. Gracias por todo lo que hacen siempre. Bueno, hoy día otra vez que tuve con este dolor, que realmente no va a pasar. No podemos seguir viendo más niños muertos de esa manera. Llama la atención en ese caso de Esther, de que ayer, después de la autopsia, el protocolo de Vela, de Vela, que Esther tiene rasgos antiguos de otra violación. Antes de ser asesinada también ha sido violada. Realmente los datos nos demuestran de que Esther no solamente ha sufrido el día domingo a ser cruelmente asesinada, Esther ha sufrido exámenes anteriores, y eso se debe investigar. Llama mucho la atención de que ninguna autoridad tome las riendas del caso. ¿Dónde están las defensorías? Las defensorías de la niñez no existen para nada. Tienen un trabajo que realmente es muy lamentable, porque tienen tan poco personal. El poco personal que tienen no es especializado y tampoco alcanza para todas las necesidades que se tienen. Pues hoy día, después de conocer todos estos hechos, ver el cuerpito sin vida, realmente nos concierne demasiado a todos los bolivianos, porque Esther es el rostro visible hoy día de todos esos niños que están sufriendo ese tipo de vejámenes cada día, María. Realmente no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos advirtiendo que en la cuarentena han existido más de 40 niños violados que han sido denunciados. ¿Y qué de los que no denuncian? ¿Qué de los que no tienen acceso a la justicia, acceso a llegar a una oficina de un fiscal o de un abogado que puede direccionar una investigación? Realmente estamos mal, y eso nos llama la atención, porque el caso de Esther ya es un extremo al que hemos llegado. El que se encuentre una niña en una calle sin vida, y que no exista nadie que pueda ayudarla, porque no podríamos entender de que Esther ni siquiera haya pedido auxilio, o que días antes haya hablado con algún familiar o con alguien pidiendo ayuda y mostrando lo que le pasaba. Esther ya tenía 9 años, y eso realmente llama la atención, porque ella sí se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Claro que sí. Estamos en contacto con Paola Barriga. Ella representó al ser más débil de este mundo, de este país. Ella representó a Patricia Flores como abogada, siendo jovencita. Me dijo ella que creo que fue tu primer caso. ¿Cuánto tiempo tomó eso que llamamos muy precariamente, porque francamente yo a eso no le llamo justicia? ¿Cuánto tiempo tomó el proceso en el caso de Patricia Flores, Paola? Para tener una sentencia se ha demandado 15 años del Estado en lograr una sentencia condenatoria. Cuando Patricia había sido cruelmente vejada y asesinada dentro de una escuela, tenías un plantel docente bien limitado, que sí podías hacer una investigación y tener al acusado condenado en un mes, pero hemos tenido que peregrinar 15 años, María. Esa pobre mamá, entre notificaciones, audiencias, apelaciones y todo lo que conlleva un proceso, realmente es revictimizar, ¿no? Pero esto, como te digo, es casos emblemáticos que hoy día logramos mostrarlos o visibilizarlos. Son uno más de los miles que tenemos detrás. El caso Patricia no es el único. Detrás del caso Patricia, y con el caso Patricia, existen muchos que después de muchísimos años ha demandado al Estado este triste caso. Pero hemos podido inclusive demandar ante la CIDH esta retardación. Pero todo eso, Paola, yo entiendo el papel que juegas y me parece muy bien, porque además ahorita tú lo puedes decir, han sido tantos años, hemos ido hasta la CIDH.
Sin embargo, bueno, y hubo mucha indignación esa vez, nosotras éramos parte de las marchas, quisimos ser parte civil del proceso. En fin, es decir, es como que la sociedad se indigna un tiempo muy corto y luego vuelve a tragar a la siguiente niña violada, asesinada, a la siguiente mujer asesinada. Ahorita está frente a mí, por ejemplo, Página 7, y Página 7 no tiene el caso de Esther entre lo más leído, tampoco es la tapa del periódico, o sea, la niña no tiene ni la tapa del periódico, yo no sé en qué andan los medios. Evo Morales está en la tapa de La Razón, para variar. Es indignante también la reacción de los medios de comunicación y la reacción de la Defensoría y la reacción de las instituciones. No es posible. Ahora, ¿cómo está este caso? ¿Tú qué piensas hacer? Nosotras vamos a estar justamente frente al cementerio con nuestro cartel, junto, me imagino, a mucha gente, a las 10:30 de la mañana para manifestar nuestra indignación. Pero más allá de ello, ¿sabemos dónde está la mamá? Gracias, María. El día de hoy, bueno, acabo de hablar hace unos minutos con el encargado de la Junta de Vecinos de Villa Alemania, y él me indica que están viendo la posibilidad de que el sepelio se traslade hasta un cementerio en la ciudad del Alto. Entonces estamos a confirmar, yo creo que en una media hora más, si realmente el sepelio se va a trasladar hasta la ciudad de La Paz o va a ser directamente arriba. Ante esta circunstancia es que, bueno, vamos a apoyar igualmente, ¿no?, de acompañar a la mamá, pese a todas las vicisitudes que tenemos en este tiempo por la pandemia. Pero después del entierro ya la mamá se pondrá en derecho, vamos a realizar el apersonamiento correspondiente, se va a realizar también la querella contra el presunto autor, porque no nos olvidemos que quizás existe otra persona más que pueda ser coautor de este hecho. Entonces, todos esos elementos se tienen que aperturar de inmediato y hacer un seguimiento para que no se pierdan las evidencias, como lo hemos visto justamente en el caso de la niña Patricia, que se ha hecho un trabajo pésimo. Ese caso realmente es todo lo que nos debería haber hecho nunca en un caso, y eso es lo que queremos evitar y ser parte de todo esto desde este primer momento en el cual están recogiendo las evidencias, se haga un correcto allanamiento de inmediato, se haga bueno, las pesquisas necesarias para que se pueda encontrar al sospechoso, y de esa manera, ya con las declaraciones de la mamá, de algunos testigos, se pueda indagar un poco más dentro de este proceso y podamos avanzar correctamente con los protocolos adecuados para justamente este tipo de delitos, y que tengamos al autor ya entre las rejas lo antes posible con una sentencia condenatoria. ¿Están escuchando ustedes a la abogada Paola Barriga? ¿No crean que ella tiene detrás una institución, no sé, siquiera una institución del Estado que diga, bueno, doctora, nos pondremos como parte coadyuvante? No, esto es convicción propia de una mujer que no es la primera vez, sino que ha hecho de su defensa de la justicia su sentido de vida. Paola, te agradezco, pero no sabes cómo mi respeto con lo que estás haciendo. Una pregunta, ¿qué se le puede decir a la mamá? Tú estás en contacto con la mamá. ¿Qué le puedes decir? Yo sé que terminaste siendo muy amiga de la mamá de Patricia Flores, que hiciste carne con esa madre. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, siempre, ¿no?, con las víctimas, en este caso directas, de todos estos flagelos de infanticidios, de feminicidios, uno llega a familiarizarse tanto con ellas por el mismo dolor, por la misma consecuencia que uno tiene, ¿no?, en todos los días de peregrinar en juzgados, de estar arriba y abajo con la investigación. Creo que luego, cuando termina esa sentencia, todavía existe más allá, y en ese más allá siempre existe el cariño y la amistad, siempre incondicional, hacia estas mujeres valerosas, madres, hijas, hermanas, que persiguen justicia y que no dejan que este tipo de delitos queden impunidad, que para mí es tan admirable saber que existen mujeres valerosas que, pese a todo su dolor, todavía persisten en buscar justicia y que esa justicia se encuentre. Todo nuestro apoyo, María, yo te agradezco infinitamente. Es verdad lo que dices, no es que existe un aparataje detrás de mí. Para nada. Estoy solita, pero pues haciendo el trabajo de corazón, y pues
esperemos que todo avance como corresponde. No estás sola, eso solita no estás, pero yo quiero que la gente sienta que es tu ética, que es tu fuerza profesional. O sea, en este país hay miles de abogados y hay una Paola Barriga. Paola, ¿estás en contacto con la mamá? ¿Qué sabes de ella? Ayer yo vi escuetamente el velorio en algunos medios. No se la veía la mamá, habían otras mujeres velando a la niña. Así es, bueno, afortunadamente el entorno de la zona hace de que sean muy familiarizados todos, ¿no? Entonces, la mamá es una mujer de escasos recursos, no tiene ni siquiera un celular. Con eso te digo todo, ella, nos hemos estado comunicando en la mañana por un celular de una vecina que nos contactaba con ella. Una situación sumamente dolorosa, los vecinos han aportado todos para que se pueda llevar a cabo un velorio digno. Se ha realizado todo el féretro hasta justamente esta zona, se ha llevado hasta allá el féretro y esperemos de que, bueno, hoy día pues decidan por también enterrar en un lugar donde todos podamos acudir a por lo menos dejar una flor a Esther. Además, yo creo que es importante que haya la indignación popular. Por eso te digo, estamos saliendo al aire por Radio Deseo. Yo quiero que me avises dónde va a ser el entierro, porque si es en el entierro en el cementerio general, es posible convocar a la gente frente al cementerio con carteles, porque esto es muy importante. La sociedad no puede normalizar estos hechos. La mamá estaba, tengo entendido, vendiendo algo y no estaba con la niña, porque además en el confinamiento eso está prohibido, ¿verdad? Así es, la mamá vende verduras, vende fruta en la avenida, en Villa Adela justamente, y Villa Alemania es una, son unas cuadras más arriba, como unas 5 o 6 cuadras. Pues la mamá tenía que vivir de algo, tenía que salir todos los días, y fue en esta circunstancia que este infanticida pues se cometió y perpetró semejantes delitos, porque el haber sido cruelmente asesinado como lo ha sido Esther realmente debe indignarnos. Este dato que nos das, María, es desgarrador, saber que a nadie le importa, pese a que se está mostrando ese dolor, se está mostrando la foto de la niña en la calle sin vida. ¿Cómo es posible de que nadie le tome ningún tipo de atención? Prefieren todo el tema político, prefieren manifestarse de otra manera cuando nuestras necesidades son otras, y como personas estamos invisibilizando este tipo de hechos que realmente no pueden quedar en ningún lugar. Bueno, Paola querida, es una mañana triste para mujeres como tú, para mujeres como yo. Lo que queremos es vida, libertad, dignidad, alegría, y que las niñas puedan crecer y realizar sus sueños. Te mando un gran abrazo, te queremos mucho, y mira, nosotras te podemos ofrecer eso, un cariño, un respeto, nuestras plataformas para todo tu trabajo, y bueno, ya nos vamos a ver. Te pido por favor que nos avises en cuanto sepas la cuestión del velorio, nos avises, porque la vamos a convocar por Radio Deseo, digo, la cuestión del entierro, la vamos a convocar por Radio Deseo. Perfecto, María, muchas gracias. Un lindo contacto, realmente un gran cariño con ustedes, mis respetos, mi admiración siempre. Un fortísimo abrazo, estamos en contacto en unos minutos más. Claro que sí.